Muy buenas noches. Cuando son en Bolivia las 8 de la noche y 2 minutos, comenzamos con un nuevo cadalso hoy miércoles 15 de abril para hablar de nuestra cultura política y la pandemia del coronavirus, el COVID-19. Antes de comenzar, quiero mandar un par de saludos a la maestra Gisela Ruba, que he estado colocándole like al anterior video. Y bueno, a un amigo también y periodista, Walter Moore, que por ahí, por Facebook, mencionó que esto es una interesante iniciativa, así que muy agradecido de tener la atención de ambos en particular. Y bueno, ojalá también estén viendo esa transmisión en México, Santiago Mora, por ejemplo, un saludo hasta allá, espero te encuentres muy bien. Y bueno, ojalá es muy probable también que nuestro querido amigo Rafael Archondo esté también disfrutando de este pequeño experimento de cuarentena, que es hablar de temas bastante interesantes que van más allá de lo habitual en los programas de televisión y de análisis, que bueno, como hemos visto en la anterior transmisión, hay cada analista que a ratos da para golpearse la cabeza. Antes de comenzar y entrar de lleno a hablar de nuestra cultura política y el coronavirus, hoy es 15 de abril y es una fecha importante. Son 203 años de la Batalla de la Tablada, donde los patriotas tarijeños a la cabeza de Eustaquio el Mota Méndez terminan ganando a las tropas realistas. Así que un saludo para todos los tarijeños hoy 15 de abril. También recordar que un 15 de abril de 1952 llegaba de Buenos Aires Víctor Paz Estenssoro para asumir la presidencia y para culminar lo que sería, para empezar la Revolución de Abril, quien estuvo en la batalla dura desde comenzados los enfrentamientos con el ejército, fue Hernán Siles Suazo. Pero un día como hoy, en el 52, llegaba casualmente Víctor Paz Estenssoro, que también fue un presidente tarijeño. Y bueno, entre otros datos importantes es el cumpleaños del presidente Jaime Paz Zamora, que cumple 81 años y seguramente se encuentra en el Picacho, en Tarija, hoy celebrando en familia dentro de lo que es la cuarentena. Y bueno, pasando a otras fechas importantes para que no se nos olvide, porque muy probablemente se le ha olvidado al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, un 17 de abril. Se funda en 1952 la Central Obrera Boliviana, junto con el gobierno de la Revolución Nacional, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, encabezado en ese momento y que era presidente Víctor Paz Estenssoro. Pero ahora vamos a entrar a nuestro tema en sí, al tema que en este momento nos compete, que es nuestra cultura política y la pandemia del COVID-19. Como muchos conocemos, hemos visto cosas bastante interesantes estos días, desde pequeñas metidas de pata, que vamos a mencionarlas, como la del ministro Coimbra de Justicia, que alegremente a los medios de comunicación salió diciendo que, por ejemplo, el alcalde de Colchane, en Chile, era masista. Obviamente, nunca explicó el porqué, sino porque había un problema en la frontera con muchos bolivianos que están intentando ingresar al país, independientemente de las acusaciones que han salido de que hay un grupo movilizado de un sector radical que está a la cabeza de Juan Ramón Quintana, que seguramente será la investigación correspondiente. Pero independientemente de aquello, existe una metida de pata del gobierno boliviano que, por suerte, ha sido subsanada, que seguramente demostró en su momento la falta de coordinación que había dentro del gabinete ministerial, porque las dos cancillerías de Bolivia y de Chile habían acordado un trabajo conjunto, el que nuestros compatriotas puedan llegar al país. Después del cierre de las fronteras, hubo todo un escándalo que parece que se armó porque no teníamos el campamento listo. Un par de días después salieron personeros del gobierno para decir que se iban a aceptar a los bolivianos que habían llegado a la frontera. Sin embargo, el éxodo es masivo y no solamente llegan por la frontera, sino que también llegaron en avión hasta el aeropuerto de la Ciudad del Alto para llegar a sus diferentes ciudades, donde en cada aeropuerto, como en cada campamento que tenemos en Pisiga, están
nuestros compatriotas y connacionales en la frontera, y es un éxodo masivo de bolivianos. Hay gente en México que quiere llegar, hay gente en Europa que también quiere llegar al país por la situación que está viviendo el mundo. Entonces, esto es altamente comprensible y también debemos comprender los recursos que tiene el Estado boliviano, que son pocos, ¿no? Por suerte tenemos un poquito más de recursos que Haití, entonces podemos movernos con cierta facilidad en algunas cosas y con muchas dificultades en otras. Sin embargo, debemos de considerar que se está llevando a cabo todo aquello que debería llevarse a cabo y que parece que lo estamos haciendo muy bien. Pero como les decía, la cultura política es muy importante en esto porque vemos reacciones de políticos que parece que nos sorprendieran, pero que en el constante de nuestra historia son muy habituales. Para conceptualizar a grandes rasgos lo que es la cultura política, podemos mencionar que son esas ideas, pensamientos, mitos, leyendas que corren en una determinada sociedad. Y esto tiene que ver incluso con la forma de cómo se comportan nuestros políticos o cómo se comportan las instituciones dentro de un Estado, y en nuestro caso las instituciones democráticas. Hannah Arendt, en un texto que se llama ¿Qué es la política?, menciona, y esto es en un resumen grandísimo, si estudiantes de ciencias sociales, posiblemente esto les vaya a servir. De todos modos, se lo recomiendo, el texto es bastante interesante. Tienen que considerar de que para Arendt decía que los mitos y leyendas que se repiten en una sociedad durante bastante tiempo llegan a un momento en que se consideran como grandes verdades y que no se las discute. Y bueno, como son grandes verdades, todo aquel que opine diferente probablemente sea tachado de loquito o no sea algo muy apreciado por el resto de la sociedad en su conjunto. Habermas explicaba esto cuando te hablaba del consenso de auditorio, cuando todos piensan que ciertas ideas que les han contado desde siempre están bien, y aquel que dice, no, pero un momentito, no creo que eso esté bien porque se pudo hacer esto, lo ven como un loquito. Así que esa sería la explicación a grandes rasgos, donde por qué hay ciertas ideas ya preconcebidas que venimos jalando de años, no es algo nuevo, por cierto, son parte y forman a la cultura política como tal. En el caso boliviano, Guillermo Frankovich es quien escribe sobre los mitos profundos de Bolivia, donde se ven estos mitos y leyendas que pasan transversalmente a toda la sociedad boliviana, que son muy interesantes. Si no me equivoco, su texto lo pueden descargar del internet, o ya cuando lo subamos este video a YouTube, dentro de la especificación del video, vamos a colocar algún link para que lo puedan descargar, el texto de Guillermo Frankovich, que si no me equivoco se encuentra en la página web de la carrera de literatura, cosa que es algo muy, muy interesante, así lo puedan revisar y vean que hemos tenido grandes pensadores, entre ellos Frankovich. Y bueno, dentro de todas estas cosas y estas ideas que hay que considerar que muchas de las ideas que tenemos preconcebidas o que cree que son verdades absolutas la mayoría de la población, no son cosas que vienen de hace 20 o 30 años. Ya Gabriel René Moreno, en un texto llamado Los últimos días coloniales del Alto Perú, mencionaba que gran parte de la población pensaba que las potencias mundiales se estaban frotando las manos, esperando que sea la independencia de Bolivia para aquí llegar y explotar todas nuestras grandes riquezas. Obviamente, ya desde ese tiempo, en los últimos días coloniales, como menciona Gabriel René Moreno, se tenía una idea del gran auge de Potosí, aunque la realidad histórica nos dice lo contrario, ¿no? Potosí ya estaba en declive, pero sin embargo, en el pensamiento social, la idea de que somos un país rico por recursos naturales es muy importante. Es más, Víctor Paz Estenssoro es diputado para la Convención Nacional de 1938 para crear una nueva constitución, y ahí se crea la idea del patrimonio nacional, que Bolivia junto con México
son de los primeros países en el mundo en agarrar esta idea de patrimonio, y donde los recursos naturales, entre otras cosas, son parte de ese patrimonio y por ende son muy importantes. Entonces, como pueden ver, estas ideas que van recorriendo en tu sociedad, es totalmente transversal, están en todas las capas y también en la política. ¿Y a qué me vengo con esto? La Revolución del 52 ha tenido ideólogos bastante interesantes, independientemente de que pensemos cada uno de nosotros si las ideas fueron funestas o no, debemos reconocer el gran aporte que hace Carlos Montenegro a lo que sería la cultura política en Bolivia y también en todo el continente americano, porque Montenegro crea la idea del amigo y el enemigo en política. Y es algo que hasta el día de hoy se sigue manejando y lo podemos ver, esos altercados que hay a veces entre el legislativo, el ejecutivo, el poder judicial, el consejo municipal o el ejecutivo del municipio. Y así, por colocar ejemplos. Y bueno, es Carlos Montenegro que en Nacionalismo y Coloniaje nos empieza a hablar en estos términos, no solamente hablarnos y contarnos recontarnos la historia de Bolivia y colocar a un actor que para el futuro sería la base de la revolución, que es el mestizo. Pero aquí nace la idea del amigo y el enemigo, y él ha sido el precursor en América Latina, que creo que esto hay que recalcarlo. Y aquí hay algo interesante. Esta idea de amigo-enemigo viene con la idea de lo que es la nación y la antinación. Y como muchos sabrán, la antinación, los enemigos de la nación en ese entonces, eran los barones del estaño, Aramayo, Hotzil, Patiño, que se van convirtiendo en los enemigos de la ideología del movimiento nacionalista revolucionario de ese tiempo y de la Revolución Nacional. Habría que considerar, por ejemplo, que esto dentro de lo que es la política boliviana, siempre, siempre, siempre se ha movido de esa forma, ¿no? Debemos considerar, por ejemplo, que sin ir muy lejos, en el anterior régimen, todo lo malo y todas las cosas no positivas que se daban, por ejemplo, a partir de lo que es la oposición, era culpa de la derecha, ¿eh? Y ahora todos los errores que posiblemente pueda cometer el Ejecutivo tiene que achacárselos a alguien más, y ese alguien más es la izquierda o el movimiento al socialismo. Y esto ha traído problemas, sin ir muy lejos, más allá de las desafortunadas declaraciones del ministro Coimbra sobre que el alcalde de Colchane en Chile era del MAS. Aquí, hace muy pocos días, el presidente de la Cámara de Diputados metió la pata con un simulacro absurdo de medidas de seguridad para que puedan sesionar los parlamentarios. Y claro, se llevó esto a tal exageración que, bueno, los trajes de bioseguridad que deberían estar en los hospitales donde se están atendiendo a infectados de COVID, del coronavirus, lo tenían los parlamentarios. Y esto ha sido reprochado en redes sociales por gran mayoría de la gente y con justa razón, porque lo que necesitaban los legisladores, y este no solamente es un error del presidente de diputados, sino de la presidencia de la Cámara en su conjunto e incluso de los asesores, porque en ambas cámaras hay un médico, ¿sí? Al que podían preguntarle si el uso de los trajes era necesario, pero no lo hicieron. Y aquí es algo que creo que vale la pena recalcar. Cuando una persona se vuelve autoridad en Bolivia, automáticamente lo sabe todo. Y no solamente lo digo por el presidente de la Cámara de Diputados, sino también lo puedo decir por el ministro de Gobierno o por el actual ministro de Defensa, que a veces, a nombre de hacer bien las cosas, Murillo, por ejemplo, con las amenazas de cárcel aquí y cárcel allá, cuando esas amenazas no están dentro de la normativa penal, por ejemplo, o de ningún otro tipo de normativa, empiezan a gritarlas a voz en cuello. Y eso es un problema grandísimo porque, claro está, más allá de que estamos en una situación urgente, pues pensamos
que asustando a la población, manejando un lenguaje incluso agresivo, ponemos orden a las cosas. Y eso también es parte de la cultura política que tenemos. Nuestra cultura política tiene como base a los caudillos, a los grandes jefes de partidos. Podemos mencionar, vamos a mencionar algunos, en el MNR tenemos a Víctor Paz Estenssoro, a Gonzalo Sánchez de Lozada, en el MAS parece que hasta el momento, aunque todavía tengo mis dudas, es indiscutible Evo Morales Saima, como en ADN lo fue en su momento Hugo Banzer Suárez, o en el MIR Jaime Paz Zamora, que cuando dejaron los liderazgos de sus partidos por X o Z razón, los partidos básicamente desaparecen. Y eso es a que necesitamos de un líder que posiblemente nos hable con mando, al mismo tiempo sea autoritario, vaya más allá de lo que se supone que te dan las leyes y demás, con tal de imponer su autoridad bajo el miedo, la coerción y demás. Y es parte de nuestra cultura política. Es más, la falta posiblemente de coordinación que hay entre órganos, entre todos los órganos del Estado, gobernaciones y municipios, se deba a que es parte también nuestra cultura política y se diga, no, pero es que yo soy autoridad, ¿con qué autoridad está viniendo tal o qué se ha creído tal ministro o qué cree que está el alcalde o qué cree que está el gobernador? Cuando en este escenario de pandemia lo que deberían hacer, más allá de los colores políticos e ideologías que han sido superadas por la pandemia, porque ni el más marxista, por un lado, y ni el más hayekita, va, que quedó lindo, ¿no? Hayekita, más allá de hablar de libertad o de hablar de la revolución del proletariado, son en este momento discusiones adecuadas porque lo que necesitamos es salvar vidas. Entonces, incluso gran parte de esa coordinación puede quedar frenada por lo que es la cultura política que hay en el país. ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que la pandemia parece que está logrando? La pandemia parece que no solamente está cambiando la cultura política en el país, sino la cultura política en el mundo entero. Cada país tiene una forma distinta de hacer su trabajo. Nosotros los bolivianos nos conocemos muy bien. Entonces, considerando también que tenemos un mercado informal, porque en impuestos nacionales son unos zánganos que nos tocan el bolsillo a todos aquellos que queremos ser formales, pues expulsan a gran parte de la población del país al mercado informal. Y ojalá, considerando que vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus COVID-19, pues es necesario un cambio en el régimen impositivo. Entonces, hay cosas que son bastante interesantes y que van a empezar a modificar lo que es nuestra cultura política. Los radicalismos que estaban tan de moda, que si algo no saliera por culpa del imperio o por culpa de la derecha, y ahora que algo no sale es por culpa de una conspiración de izquierda o por culpa de un partido en particular, pasada la pandemia, porque la forma de hacer política se va a modificar, y eso es lo que nos están mostrando los indicadores que hay, pues van a quedar anuladas y ojalá, con suerte, vamos a modificar nuestra forma de actuar y se va a modificar nuestra cultura política, que entre las cosas importantes que tiene es que es pues bastante electoralista. ¿Qué nos gusta de que hay elecciones, de que vayamos a votar, más allá de que si hay debates o no hay debates? Las ideas medio que no interesan mucho, lo que importa es que vayamos a votar por todo y por nada. Grandes ejemplos tenemos como el referéndum por el gas, el referéndum del 21F, el referéndum de las autonomías. ¿Por qué? Porque el hecho de depositar una hoja de papel en una ánfora nos hace pensar a gran parte de la sociedad, dentro de esos mitos y leyendas que nacen en el 52 con el voto universal, que estás haciendo algo que no lo habías hecho antes y que tiene una validez significativa. Pero nunca vamos a lo que es el debate de ideas, y eso al mismo tiempo puede ser del por qué los caudillos en los partidos políticos siguen siendo figuras predominantes que posiblemente tienen dos opciones: desaparecer, y eso es lo que puede provocar la pandemia del COVID, que las élites políticas desaparezcan, los caudillos desaparezcan, o que se adapten
y agarren un nuevo discurso. Entre estas cosas, más allá de la metida de pata que hubo en la Cámara de Diputados, los bolivianos mayormente tenemos respuestas viscerales a las cosas que vemos. Y mucha gente, tras la metida de pata de diputados con los trajes de bioseguridad que deberían estar en los hospitales donde se están atendiendo a pacientes con COVID, salieron con algo que no es nuevo, que incluso lo gritaba voz en cuello a los medios de comunicación el otrora rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, de que el Parlamento debería cerrarse y, sin embargo, la presidenta Áñez debería estar sola en el Ejecutivo. Y claro, estos pedidos a flor de piel, viscerales, olvidan de cosas muy básicas e importantes. Los parlamentos, y esto es porque es importante defender el Parlamento, por más que a la mayoría de la gente no le guste, porque hay, la mayoría la tiene el movimiento del socialismo. Bueno, los parlamentos son las bases de las democracias por diversas razones. Y la principal es porque es la representación de los ciudadanos que van a poner su voto, está en el Parlamento. Y el Parlamento, entre sus labores, aparte de hacer leyes, es la de fiscalización de lo que hace todo el gobierno en su conjunto. Entonces, juegan un papel central en lo que es la democracia, de que muchos diputados no sean tan brillantes como Choque, presidente de diputados, Morón, que ahora está con Camacho, San Martín, que les gusta el escándalo, o que están más acostumbrados al show, por mencionar a los peorcitos, no quiere decir que el resto sea malo. No porque veamos a un grupo de gente que cree que apareciendo en la tele diario y hablando cosas sin sentido, los hace importantes, no quiere decir que gran parte de la gente en diputados, incluso en senadores, sea tan de pocas luces. Hay diputados que son pues bastante interesantes y que tienen un gran trabajo más allá del aparecer en los medios. De los senadores de la misma forma, ¿no? Incluso lo que no nos deja ver nuestra cultura política en esta idea de amigo-enemigo que hablábamos de Carlos Montenegro es que el Parlamento para este gobierno de transición ha hecho bastantes cosas que gran parte de la población se ha olvidado. La presidenta de la Asamblea, la senadora Eva Copa, ha sido parte de la mesa de negociaciones para la pacificación del país. Bajo su mandato, esa asamblea, ojo, han elegido a los vocales del Tribunal Supremo Electoral en consenso y a las notas más elevadas y mejores. Han sacado la ley para las próximas elecciones generales, porque este es un régimen transitorio, y la ampliación del régimen de gobierno, donde obviamente se amplía el Ejecutivo y el Legislativo. Al ser el Legislativo, el Parlamento, la base de la democracia, al momento de cerrarlo, dejas de ser un régimen democrático. Y esto, en este momento de pandemia, puede traernos grandes problemas. Sin ir muy lejos, hace un par de semanas, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, le hizo un pedido al Fondo Monetario Internacional para un préstamo al odiado FMI por los revolucionarios en Venezuela, y la respuesta del FMI, y ojo, el préstamo era para ver cómo paliar lo del coronavirus, y la respuesta del FMI fue clara, más allá de que no tiene cómo pagar el préstamo, que el préstamo, el Fondo Monetario Internacional se lo hace directamente al presidente, y que al que reconocen como presidente es al presidente encargado, Guaidó, que fue posesionado por la Asamblea. Asamblea que mañosamente Maduro no solamente cerró y censuró, sino que la convirtió
junto con sus comilitones en una asamblea constituyente. Y esos son los escenarios peligrosos que te trae el hacer estas cosas. Sin ir muy lejos, porque olvidamos las cosas demasiado rápido en un mundo donde la información va demasiado deprisa. La Asamblea Legislativa Plurinacional ha mandado al Ejecutivo dos leyes que ya han sido promulgadas por la Presidenta Áñez, que son la de diferir los créditos y la del 50% en el pago de los servicios básicos. Quiere decir que los órganos están trabajando, y ojo, lo manda la Constitución a lo que es urgente. Cuando hay algo urgente como lo que estamos viviendo, la Asamblea está haciendo su trabajo y papel correspondiente. De que quien preside una Cámara meta la pata, como lo ha hecho con los trajes de bioseguridad, y no nos guste, es otra cosa. Pero no podemos cerrar un órgano, poder del Estado, porque nos da la gana. Y esto es algo que está dentro de nuestra cultura política bajo la idea de amigo-enemigo. Hay mucha gente que sí ha luchado posiblemente por la democracia, el respeto al voto y a la Constitución, y que actualmente está en una contradicción tremenda y pide el cierre del Congreso. Al hacer eso, el régimen transitorio, que en teoría es constitucional y democrático, deja de ser constitucional y democrático. Y Jeanine Áñez se convierte en la dictadora Jeanine Áñez. Y las leyes las va a tener que sacar mediante decreto ley, que ese es el trabajo del legislativo, entre muchos otros, como el trabajo de comisiones y brigadas parlamentarias y demás. Entonces, hay que considerar que a veces esto que vemos, esto que pasa en nuestro país, no es algo nuevo. Estos choques que hay a veces entre el grupo radical del MAS y el grupo radical del gobierno, y la efervescencia de la gente que tiene soluciones que pueden empeorar la situación en la cual estamos viviendo en el gobierno transitorio, no son algo nuevo, sino que es algo que ha venido dándose y repitiéndose en la historia. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra cultura política. Y eso es algo que debemos de entender. Así somos. ¿Por qué nos quejamos? ¿Sí? Entonces, debemos de considerar y buscar más allá, como lo mencionamos en el anterior vídeo, de creer todo lo que vemos en redes sociales, pues buscar fuentes de información que sean reales. La página web de ANF, Página 7, el periódico Bolivia, Los Tiempos, El Deber, El Día, EJU, o El Diario, donde en algunos medios soy columnista también de opinión, pues verifiquemos todo lo que vemos en las redes. Estamos en un momento para la humanidad que va a marcar lo que son no solamente los próximos 50 y 100 años. Estamos en el momento histórico donde la humanidad está aprendiendo a convivir con un virus. Y esto es algo que pasa muy pocas veces. Y como lo mencioné en el anterior video, no tiene nada que ver la teoría de la conspiración, ni los masones, ni los de Molay, ni los Illuminatis, ni la trilateral, ni nada, ni los reptilianos, ni nada parecido. Creo que eso sería todo. Hemos hablado de lo que es nuestra cultura política, las reacciones que tenemos de nuestros políticos y las reacciones efervescentes de mucha gente que creen que están haciendo un bien pidiendo el cierre del Congreso, cuando lo que están haciendo es sepultar la democracia por la cual ellos han luchado durante un par de días entre octubre y noviembre. Y esto es algo que hay que considerar. Si el desgaste entre octubre y noviembre hasta diciembre, que se pacifique el país, los ciudadanos y gran parte de todos los bolivianos hemos estado, pero no solamente al pie del cañón de ambos bandos, sino que también con grandes preocupaciones para saber qué iba a pasar, pues aprendamos algo y tomemos conciencia que cualquiera de nuestras acciones a futuro tienen consecuencias y que pueden ser o buenas o malas.
En este caso, cerrar el Parlamento va a tener una consecuencia fatal para la Constitución, fatal para la democracia, fatal para el país en el contexto internacional. Así que entendamos cómo somos, cómo nos comportamos y ojalá que la pandemia nos ayude a modificar estas cosas que están muy arraigadas, como por ejemplo lo que nos encanta a los bolivianos, las nacionalizaciones. Del 52 para adelante, que algo se nacionalice le gusta a gran cantidad de la gente. ¿Sí? Y e ir rompiendo las ideas de que todos los bonos los creó A, B o C. El primer bono que se crea en el país es en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que era el bono solidario, conocido como bono SOO. A partir de ahí, todos los gobiernos que vinieron después siguieron pagando el mismo bono. Es más, Hugo Banzer, cuando llegó a ser presidente después de Goni, le cambió el nombre, lo llamó Bolivida. Sí, entonces tenemos que considerar que esto es de un trabajo de hace mucho tiempo y que no es una novedad del anterior régimen o del anterior gobierno. Y que estas medidas, por ejemplo, se están tomando en gran parte del mundo. Lo que sí es importante, y esto creo que hay que recalcarlo, es que este famoso bono universal y este bono familia, que incluso llega para ciclo inicial, primaria y secundaria de fiscales y privados, no hace ningún tipo de diferencia, ningún tipo de diferencia. Y esto es algo que hay que recalcar porque entre los primeros bonos o aportes que se intentaba dar dentro del país, comienzan con Belsu, pero Belsu hacía la diferencia entre pobres, indígenas y la clase alta. Sin embargo, el bono universal y el bono familia han roto con este esquema y va a ir a gran parte de la población boliviana, que también es un reto dentro de lo que es la población, porque hay posiblemente familias que no necesitan de estos 500 bolivianos y que esperamos que sean ciudadanos firmes y cabales, no los cobren. Pero posiblemente eso nunca vaya a pasar y sea el sueño que estamos esperando, porque la realidad es totalmente diferente a lo que podamos imaginar. La viveza criolla en el país, el ganar con ventajas, el ser un poquito más audaz, el sacar ventaja de cualquier cosita, es también parte de nuestra cultura política. Y es algo que en cualquier lado en este país lo vemos en acción. Y creo que el ejemplo más claro que tenemos es el de la ahora alcaldesa interina Angélica Sosa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que ya pues siendo presidenta del consejo era realmente quien estaba manejando el municipio y donde, bueno, Percy Fernández ya ha pasado a ser un títere, una cara que simplemente firmaba un par de hojitas y que posiblemente con las ideas que tiene o con lo que le contaban sobre la ciudad, él se las creía y pensaba que tenía un municipio espectacular. Bueno, ahí está, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos de viveza criolla que han habido y que hay en política, Angélica Sosa, como a partir de una figura que ya está desgastada, demacrada y con una edad muy avanzada, que posiblemente ha perdido el contacto con la realidad, alguien más se aprovecha de esta situación. Entonces, cuando veamos alguna metida de pata de cualquier autoridad, del Ejecutivo, del Legislativo, de un municipio o de una gobernación, consideremos la cultura política. Entre las metidas de pata, y con esto termino porque no quiero alargar el video porque sé que es un tema aburrido y que de vez en cuando creo que lo toqué con un par de alumnos en clase allá en la Universidad Gabriel Hernán Moreno en Santa Cruz, es que la cultura política marca incluso actitudes y tenemos la ley municipal que sacó José María Leguleyes, el repuesto alcalde de Cochabamba, donde pedía ayuno y oración para que Dios nos libre del coronavirus, sabiendo él mejor que cualquiera de nosotros que el Estado es laico.
pero salió días después diciendo que no, yo no siento vergüenza de poner ahí a Dios en la ley municipal. Y claro, es que y eso es porque el catolicismo durante mucho tiempo fue parte del Estado boliviano, estaba reconocida por la Constitución. Y eso, José María Leguleyes no es el único que ha cometido ese error, sino también la policía y las Fuerzas Armadas en Semana Santa, ¿no? Helicópteros que sobrevolaron Cochabamba, de militares con sacerdotes que echaban agua bendita, realismo mágico puro, o que en camionetas de la policía estaban pasando las imágenes de María, Jesús, etcétera, 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 en Semana Santa. Porque la gran mayoría de los bolivianos tienen esa fe y durante mucho tiempo y muchos años han ido repitiendo eso sin preguntarse el por qué y para qué de la obligación, independientemente que la Constitución diga o no de que es un Estado laico. Eso también es parte de la cultura política y esas reacciones que hay también son parte de la cultura política. Somos un país, como cualquier otro país en el mundo, totalmente diferente, aparte de que tenemos pisos ecológicos, el altiplano, los valles, los llanos, donde en cada región, incluso hasta el modo de hablar el español es completamente diferente. Un tarijeño tiene un acento completamente diferente al de un cochabambino o un paceño o un cruceño. Entonces, todas estas cosas, como en gran parte del mundo, nos dan una riqueza cultural que posiblemente no sabemos apreciar o que no nos hemos dado el gusto de apreciar. Eso sí, donde realmente podemos ver que gran parte de nosotros con lo que tiene es con la comida boliviana que hay, porque tengo amigos cruceños que adoran el menudito o un buen ají, como a veces a mí se me antoja un buen majadito. Entonces, la comida es altamente espectacular y en parte es algo que nos hace feliz. Bueno, eso sería todo. Yo creo que para la próxima semana, ya que tenemos una cuarentena extendida hasta el 30 de abril, vamos a hablar de la importancia del Parlamento. ¿Por qué el Parlamento es importante? ¿Qué es el Parlamento de la democracia? Así que espero que les haya gustado esta transmisión. Por cierto, empezamos con Taquito Militar del Gran Pichuco, Aníbal Troilo, porque, bueno, tanto la ciudad de Montero y Santa Cruz de la Sierra se encuentran militarizadas. Hay bastantes críticas sobre la militarización que hay, pero bueno, son cosas que pasan. Es una pandemia que ha agarrado a muchos países en curva y cada país está tratando de contenerla lo mejor que puede con los recursos que tiene. Esta ha sido una transmisión más de El Cadalso TV. Hemos hablado de nuestra cultura política y el COVID, cómo esto impacta y cómo autoridades de cualquier bando pueden meter la pata. No solamente los malos son unos, sino que los malos, y eso es lo bueno, pueden ser todos, como los buenos pueden ser todos también. Así que a nuestras autoridades, para que no metan la pata, deben recordar algo que Aristóteles lo decía y les puede servir: templanza. Y que piensen en las consecuencias de sus actos y de lo que van a mencionar. Eso sería todo por hoy. Soy Jorge Márquez, esto ha sido El Cadalso TV. En YouTube vamos a subir links de interés mencionado acá en el video y espero que hayan disfrutado de esta velada. Vamos a volver posiblemente el próximo miércoles o jueves para hablar del Parlamento. Y es más, estoy ya trabajando en una columna de opinión sobre qué es el Parlamento, que bueno, por suerte se va a publicar en los medios para los cuales escribo. Así que estén pendientes que vamos a estar aquí en vivo hablando del Parlamento, por qué el Parlamento es importante, por qué es pilar de la democracia y cómo se van contradiciendo aquellos héroes de la democracia queriendo cerrar al primer poder y órgano del Estado. Ha sido todo por hoy, son las 8:41 en el territorio nacional y espero que hayan disfrutado de esta transmisión. Soy Jorge Márquez y buenas noches.